Hablamos con Macarena Álvarez, propietaria de este bonito y emblemático restaurante Casa La Era, que ya hemos vivido aquí muchos momentos, cuando también lo regentaba su madre, y es un negocio, siempre ha sido un negocio familiar, claro que sí, con mucho cariño, con su propia casa y cultivo también de su huerto. Tenemos, bueno, muy buenos recuerdos, y me ha encantado que hoy esta comida cordial con amigos de los animales, de los gatitos, que preside doña Rafaela, pues que se haga aquí. Macarena, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, qué bonito ha quedado todo el restaurante para esta ocasión, ¿no? Bueno, siempre está igual de bonito montado, sí, pero que hoy especialmente, porque había otra cosita para los gatitos, montó aquí Rafaela, y me imagino que habría hecho también un menú especial para hoy. Hemos hecho un menú especial, sí. Todo además vegetariano, para que puedan elegir, como era de apoyo a los animales. Y bueno, normalmente no tenemos tantas mesas y tantas sillas, pero lo hemos organizado hoy porque mucha gente ha querido venir a apoyar a los animales, así que a los gatos en este caso. Hacía tiempo que no venía Macarena, pero seguís con vuestro cultivo, ¿seréis cosa de la huerta? Seguimos teniendo huevos ecológicos, nuestro huerto, todo procuramos comprarlo en la zona, y lo único que realmente traemos de fuera, pues el cerdo ibérico, que lo traen de Salamanca, de Guijuelo, pero los demás son productos de la zona, todo andaluz, todo auténtico, todo lo ecológico que podemos, y claro, platos muy de aquí. Fíjate tú que he leído ahí un muy bonito, porque es totalmente cierto, que somos lo que comemos, ¿no? Es muy bonito este escrito, no sé cómo lo ha hecho, pero realmente es precioso. Es precioso, la verdad es que uno es lo que come, es verdad. Y siempre invitamos a la gente que venga a los fines de semana a disfrutar, porque son platos ricos hechos con cariño, que no es de esto industrial, con aceites de girasol, con... Y bueno, y es verdad. ¿Días? No, abrimos en invierno, sábados y domingo a mediodía, los puentes completos, y luego lo que sí que hacemos es muchos eventos. Los eventos sí se hacen a medida para cuando la gente quiera. Y en verano abrimos todos los días de noche, porque está toda la parra mirando al mar. Todo eso. ¿Qué te parece si das el teléfono o una página web para que la gente visite y pueda consultar o reservar? Genial. Pues nuestro teléfono es el 952-770625 y les invito a visitar nuestra página web, que es www.casadelaera.com. Ahí tenemos todo el menú, un montón de fotos y todo lo que ustedes necesiten, así como un email de contacto para que todas las dudas que tengan, poder contestarles. Muchas gracias por atendernos, y hoy vamos a pasar un rato muy agradable con gente estupenda que viene hoy, y bueno, aquí siempre ha caracterizado también este lugar, Casa La Era, por el buen ambiente, la buena clientela que habéis tenido, siempre la seguís teniendo. Por algo será, ¿no? Y si algo tiene el agua cuando la bendice, ¿no? Algo siempre algo se habla de Casa La Era. Gracias, Macarena. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Perdona, solamente quería decir gracias a todos. Sois amigos. Gracias. Solamente esto, basta. Hablamos con doña Rafaela, la presidenta de esta asociación tan bonita, amigo de los gatos, bueno, de los animales en general, pero ella con sus gatitos, que son sus gatitos, y esta gala tan bonita, que es un almuerzo con amigos y amante de los gatos y de los animales en general. Buenas tardes, Rafaela, enhorabuena, buenas tardes, qué bonito cariño. Ha estado todo. Sí, bueno, al final ha salido bien, estaba estresadísima por el tiempo, llueve, no llueve, pero bueno, bien, ha salido está bien, el restaurante precioso, buenísimo. La comida buenísima. Y siempre fieles, tus amigos que te apoyan, siempre, por los suerte, mismos amigos. Por suerte, los mismos amigos, muy bien. Bueno, estamos viendo novedades este año con las ventas, unas alfombras de bonita, con gatitos y perritos. Sí, esa me la trae una amiga de Bélgica, de Bruxelles. Y todos los años viene, lástima, solamente un mes al año, y me trae muchas cosas bonitas para vender. Uh-huh. Tengo mucha suerte en eso. Muchas cosas originales, una bola como de Navidad también, con música. Con música también. Voy a pasar más bonita. Intentamos hacer lo que podemos. Ay, Rafael.
Marcela, ¿cómo va lo de los gatitos? Llegamos a fin de mes para comprar comida, veterinario, llegamos para pagar todo, hace falta más cositas, hace falta más ayuda, ¿no, Rafaela? Chao, linda. Adiós, chao, linda, chao, y Julia que se va. Gracias por apoyar a los gatitos. Gracias por venir. Oh, qué bien. La próxima vez yo te aviso. Adiós, bueno, los amigos apoyando a los gatitos, claro. Todo. Bueno, y sí, con esfuerzo llegamos, como esfuerzo, bueno, te digo la verdad. Ya mucha con gente esfuerzo. Que te conoce, que sabes la labor que tú haces y tú mismo, tú motivas a la gente a que ayude. Espero porque te ven sí. Día a día, tú misma, haciéndole, poniéndole la comida varias veces y el cuidado que tienes, porque si ya se pelean entre ellos, el veterinario, todo eso. Yo soy vieja ya, ¿me entiendes? Yo soy vieja. No encuentras a nadie que te sustituya. No hay. No, y siempre hay más, porque la gente no se entera que tiene que castrarlo y es el problema. Y lo sueltan, lo dejan ahí abandonado. Lo sueltan y quizá todo junto tendremos que hacer algo más en el sentido de información. Porque una persona sola, porque lo que tú ves aquí ya saben lo que tienen que hacer, son la otra gente que tienen que saber lo que tienen que hacer. Es concienciado. Exacto. Y quizá las asociaciones más importantes tendrían que más información. Eso es lo que falta, más información y más concienciar. Sí, Lo gobierno también, porque hasta que no, vamos a ver, tú no necesitas una ley para no matar, ¿no? Porque tú sabes que no tienes que matar, pero por lo animal lamentablemente sí necesitamos una ley para decir no tienes que matar, no tienes que maltratar, no tienes que torturar, ¿me entiendes? Es muy difícil, lo sé, pero tenemos que conseguir que pase esto, porque menos mal, el tiempo pasa y no podemos quedarnos parado, ¿no? Porque si el tiempo pasa, tiene que pasar por algo, no porque siempre las cosas se queden al mismo sitio. Evolucionar. Evolucionar, brava, esa es la palabra, evolucionar. Sí, no estamos ya tan primitivos, así que hay que prestar atención a esos animales que sufren, que tienen corazón y sufren. Ponerse en la piel de un animal, ser empático, ¿no? Bueno, no solamente con los animales, con todo el mundo, ¿no? Cuando hablo de evolución y ser hermanos, sino la hermandad y ser bueno con todo el mundo, con la gente, con los animales, con ser, no sé, guidar la naturaleza, educar los niños cuando crecen, no dar buen ejemplo, porque si tú le das un ejemplo, por ejemplo, que, no sé, coges un animal, después lo tiras, es un ejemplo malísimo que le estás dando a tu niño. Porque él piensa que mañana puede hacer esto siempre. Y los hijos de él. Exacto, y hacerlo también con el padre. Tengo una viñeta en Facebook que es muy bonita, porque llevan un niño a aprender a torear. Que yo no, es una cosa del país, yo no quiero entrar, estoy completamente en desacuerdo, por supuesto, yo estoy en contra de algo. Pero además esta viñeta es bonita porque el niño aprende con la banderilla y así dice, me han dado lecciones a casa y lo hace con su padre. Pero esto es para, claro, es horrible, pero es para que tú pienses. Concienciar para que no se haga ni a los animales ni a la persona. Exactamente, ni a la persona ni a los animales, porque si a ti te duele, al animal también. Pues Rafaela, unas palabras muy bonitas, la que me has dicho, y esperemos que llegue a todos los corazones. Enhorabuena, Rafaela, por este almuerzo de amigos, que está genial todo. Perfecto. Bueno, no ha terminado todavía, Bueno, nos queda un ratito, pero sí. Bueno, estamos disfrutándolo. Hay todavía el postre, que es un restaurante muy bueno, muy bueno. Bueno, pues aquí seguimos con los amigos de los gatos, todos los que estamos aquí, amigos de los animales en general, pero bueno, algunos
mamá que le gustan más los gatitos, como Rafaela, otros más los perritos, bueno, de todo el caso, es tener un gran corazón para acoger a todos estos animales que tienen corazón. Eso es lo fundamental. Vamos a hablar con amigos como son Marta, Hortensia, que además es psicóloga, ha venido muchas veces a la tele, aunque ahora nos teníamos abandonado. Así que nos vamos a tener que ir poniendo al día de las cositas que nos tenga que informar. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido este almuerzo, Marta? Ah, fantástico, como siempre. La gente ha respondido muy bien. Y bueno, esperemos que Rafaela esté contenta. Siempre, siempre, siempre vienes a todas las cosas que hace Rafaela. Hace muchísimos años, sí, sí. Con Hortensia, que nos teníamos abandonado, lo tienes que retomar otra vez ahora que sabes que estamos aquí, nos tiene que decir que vas a venir a la tele más a menudo. Yo voy a la tele siempre que vosotros queráis, sin ningún tipo de problemas, a mí me llamas y ya está. Yo sigo con la misma cosa, tanto Marta como yo, seguimos en la labor de seguir castrando gatos abandonados, de alimentarlos. Vamos, siempre con una labor interminable porque... Rafaela, cuando le he estado entrevistando, de que bueno, es muy importante concienciar a la gente, ¿no? De esto que hacen con los animales, que los abandona, que bueno, que los dejan ahí, que críen, para luego ni darles de comer, ni preocuparse si están enfermos, si están peleados entre ellos, y eso la verdad es que es la labor que estáis haciendo cada día, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo concienciar a la gente del abandono. A mí es una de las cosas que más me preocupan. Si tú dejas a un gato, dejas a un perro abandonado en la calle, sabes que primero que se puede morir, que eso es fundamental, y que si no, pues va a procrear, va a seguir teniendo gatitos, cachorros, y entonces a mí es que el abandono es algo que a mí me rompe el alma. Yo pienso que si un animal ha vivido contigo, ha formado parte de tu vida, llega a ser casi como un familiar, por lo menos para mí. Yo, mi perro, tú le conoces, tú sabes que para mí es un miembro de mi familia. Entonces, yo no concibo que se le pueda abandonar, lo digo sinceramente. Entonces, por favor, no son peluches, son seres vivos, sufren, padecen, tienen necesidades, necesitan comer, necesitan cuidados veterinarios. No al abandono nunca. Cariño también, como le da a Rafaela y todos nosotros que nos gustan los animales, ¿verdad? Sí, mucho cariño. Realmente tenemos preparado próximamente un programa en televisión que vendrá a Hortensia a hablarnos de muchas cosas y de ponernos al día. Cuando tú quieras, Elena, encantada. Y en público lo que te dije en privado, felicidades. Gracias a la tres. Bueno, yo creo que Hortensia lo tiene que presentar hoy, y una persona muy, muy especial, y sí, alguien también que ama a los animales, es él, ¿no? Sí, os quiero presentar a un gran amigo mío, se llama Helmut, es doctor, vive en mi misma urbanización, es un gran amante de los animales, él cuida gatitos y siempre está alimentándolos, castrándolos. Su amigo Harald también siempre nos acompañan en estas comidas, y nada, que te diga algo él. Muchas gracias, we are very happy to be here with Rafaela and to celebrate the cats today and to help the cats. Bueno, nada, nos ha dicho que ellos siempre están aquí para celebrar con Rafaela, para recaudar fondos para los gatos. Él es una bellísima persona, siempre nos ayuda en todo, y bueno, nada. Que ¿Desde cuándo siente usted este cariño, este amor por los animales? Me gusta mucho, yo español, mucha. Debe ser difícil, ¿no?, de estar siempre pendiente de los animales, dedicar su tiempo, que puede usted estar haciendo otra cosa, pero se lo dedica usted a ellos, a los animales. ¿Gatos y perros, todo o gatos? Gracias, señor. Gatos y perros. Él también muchas veces se queda con otro perro, con Struppi. Struppi es el perro de otro amigo de una urbanización. Y lo cuida él muchas veces. Pues sí. Muchas gracias. Gracias, Helmut. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Chao, nos vemos.